El freestyle es básicamente como lo dicen en inglés, es estilo libre, es una forma de expresarte, es una disciplina en la que la idea es rimar y tirar versos de una manera coherente, digamos, y tiene muchos factores variables, por ejemplo, el flow o la estructura, y para muchos lo toma como un estilo de vida. ¿Improvisa en el momento? Sí, por supuesto, se improvisa, la idea es ingeniárselas, ¿viste? Para ir rimando lo que se te venga a la cabeza. Hay muchos que improvisan sobre el momento, hay muchos que utilizan más que nada el intelecto para lo que es el freestyle, para las batallas. Lo que hacemos nosotros son competencias y la idea es que se muestre un buen intelecto a la hora de rapear y de decirle algo al oponente, digamos. Muchos jóvenes que lo hacen, que lo practican. Sí, por suerte hay muchos jóvenes que practican esta cultura. Y sí, básicamente nosotros empezamos desde hace bastante lo que es esto. Y sí, lo practicamos muy a diario a lo que es el freestyle. Un grupo, están integrados dentro de un grupo. Sí, nos hacemos llamar Green Guys Crew y bueno, esta idea del grupo la tenemos hace bastante, pero nunca lo pusimos tan en práctica como ahora, como el último tiempo, que nos estuvimos reforzando mucho, nos juntamos demasiado, en cualquier momento tiramos rimas, nos ponemos a freestylear y está bastante bueno, es algo bastante, bastante sano, por así decirlo, y a nosotros nos encanta, al igual que a muchas personas que también en el último tiempo se estuvieron integrando bastante. Y bueno, en el país mismo, en la Argentina, en los últimos años también la cultura estuvo incrementando un montón y eso es lo bueno, porque es algo bastante lindo y hay mucha gente que se reprende y que le encanta. Han salido artistas importantes de Sí, estas batallas. demasiados. Bueno, lo más conocido es el Quinto Escalón en el 2016, que alcanzó una popularidad enorme, disculpa. Y de ahí pudieron salir un montón de artistas que ahora están rompiendo, tales como Paulo Londra, Wos y un montón más, Litquila. ¿Cómo son estas batallas, estas competencias que van a organizar ahora, que han organizado y van a organizar una acá el próximo sábado? La próxima competencia, que es la quinta jornada que vamos a hacer, va a ser en la Casa Bicentenario, que por suerte nos dieron el lugar. Y bueno, lo que hacemos a diario sería uno versus uno, que es un competidor contra uno solo. Y bueno, damos los premios, obtenemos premios gracias a sponsor que nos dan acá en Villa General Belgrano. Y bueno, eso básicamente hacemos acá, ya hemos hecho antes en la plaza de allá de la terminal y en la plaza del José Hernández. ¿Quién decide quién es el jurado? ¿Quién decide quién es el ganador? Claro, eso lo arreglamos nosotros. Previamente seleccionamos jurados, puede variar entre 3 a 5 jurados. Y lo que hacemos es eso, ellos están presentes en cada batalla y ellos son los que dan la réplica, que la réplica es cuando está parejo, votan a los dos y se vuelve a hacer otro round, por así decirlo. Y bueno, son básicamente allegados nuestros que nosotros sabemos que tienen conocimiento de lo que es el hip hop o el freestyle y nosotros los seleccionamos y en cada batalla están presentes para dar el voto, digamos. ¿Qué deben hacer los interesados en participar y directamente a la Casa Bicentenario? Los que se participan básicamente pagan inscripción, que son $30, y bueno, se inscriben con esos $30 y pueden competir tranquilamente y nosotros somos los que, o sea, armamos la planilla para que esos competidores puedan rapear cómodamente y bueno, el ganador se lleva los premios, obviamente. ¿A partir de qué hora? A partir de las 4:30 empiezan las inscripciones, hasta las 6, terminan empieza la competencia. ¿Abierto a chicos, chicas? Sí, abierto a todo tipo de público, esto ya lo hemos dicho y es algo que se tienen que saber, es para chicos, chicas, jóvenes, grandes, es para todo tipo de público, no solo para los jóvenes y por suerte también a la gente mayor le llama la atención. La última jornada en la Plaza José Hernández, también mientras los pibes tiraban rimas encima del escenario, habían familias que se detenían a mirar, ¿viste? Porque llama la atención, es algo que está bastante bueno porque es algo abierto a todo tipo de público. ¿Podemos dejarle a la gente una pequeña muestra?
Sí, por supuesto. Puedo rapear y lo hago porque me encanta gastar en eso mi saliva, y en el hip hop seguramente encuentro una salida para demostrar que seguro si tengo la iniciativa y esto lo que me dedico es como un estilo de vida. Sabemos que con nuestras canciones sabemos que formamos pasiones. Las improvisaciones salen de nuestros corazones y por eso lo vamos a reventar en cada competiciones.